no lo hemos felicitado. ¿No? ¿Y dónde está? ¡Diego! ¡Papá nos está llevando a la Emilia! Fue un complot para que no modelara. Fue la Lili, señorita. Estoy bien, tranquilo. Tu papá no está absolutamente rayado, Diego. Yo voy a matar a ese... No. Hágale caso, Emilio. No vale la pena meterse en problemas por culpa de un demente como ese. Diego, yo necesito volver al desfile. Acompáñame. Yo no voy a dejar que esto quede así. Yo voy a matar a ese infeliz. ¡No! Hazlo por mí, Diego. Por favor, acompáñame. Vamos. ¿Qué te parece entonces? Que me pilla de sorpresa. ¿Qué me dice? Somos novios, ¿qué te puedo decir? ¿Que sí? Sí. ¿Eh? Sí. Para mí el amor. Dos. ¿O sea que va a poder conocer la nieve con él? Ándate a conocer la nieve con Gonzalo Guerra. Yo arreglo todos los problemas acá. Vengo a darte tu regalo de matrimonio. A ver. Oye. Haz que yo sepa pronto tu mundo interior. Hazme parar el tiempo que mueve a los dos. Mire, le tengo este presente para que me perdone. Un perfume de agua y luna. Oiga, yo quería hacerle humildemente una petición. ¿Podría mirarle la carita? Aviso el de arriba de Santa Comita que no tengo que verle nada la cara a la novia. Te juro, Santa Comita, que no le voy a mirar nada la cara. Diego, ya llegó. Tiene que bajar. Voy a servir la cazuela o se va a enfriar. Dile que bajo el tiro, Poncia. Mili, ¿qué le pasa? Está triste, lo siento. Hace rato que su risa se la llevó al viento. Mili,
no es por tener la lengua suelta, pero el chiquillo este... Ay, Ponce, no le cuentes a nadie. Tengo la cabeza tan revuelta. Llore, Mili, llore. Así las mujeres sacamos pena y dolores. Hasta que seas tú. ¿La Camelia no va a venir a comer? No, mi Cielenita sabe que yo fui para la pieza de ella y le pregunté, le dije, Camelita, Camelita quiere que yo le traiga algo para comer a su pieza, y me dijo que no, y ni me abrió la puerta. ¿Sabe qué, mi Cielenita? Yo creo que se anduvo resfriando porque tiene la voz bien gangosa, si no se le entiende nada de lo que dice. ¿Por qué te preocupas de la Camelia, mamá, y no te preocupas de mis problemas también? ¿Y don Juan no va a venir a comer tampoco? Con Juan Pablo nunca se sabe, así que por si acaso sírvele. Ya, mi Cielenita. Si la señora cree que se va a salir con la suya por la chanchada que me hizo, no voy a hacer mi fiesta de cumpleaños, está muy equivocada, pero muy equivocada. Ay, ¿no crees que estás exagerando un poco, Lely? ¿Cómo que exagerando, mamá? Con el Cristian estaba todo tan bien, y se mete esa envidiosa entre los dos. Hola, buenas. Perdón por el atraso. Parece que te hizo bien el paseo, viene de buen genio. Ay, vengo de buen genio y con mucha hambre. Rosita. Ay, Diego, ¿qué quieres que te diga? Un viaje por Europa es el sueño de toda pareja de recién casados. ¿Sí, no es cierto? Sí. ¿Cuánto tiempo va a durar el viaje, Diego? Bueno, eso depende fundamentalmente de Emilia. Emilia, ¿cuánto tiempo quieres estar en Europa? Emilia, mi amor, ¿cuánto tiempo quieres estar? Emilia, tu novia te está haciendo una pregunta. Emilia. Perdón, está la luna. Claro, yo estaría igual de pajarona si tan de repente me fuera a casar. ¿Cuánto tiempo quiere viajar? Dos semanas, supongo. Dos semanitas. Dos semanas es muy poco, Emilia. Un viaje tan lindo, hay que viajar dos o tres meses, por lo menos. Bueno, pero dos semanas está bien. Sí. Estoy segura que la Emilia no aguantaría mucho tiempo lejos de su familia y de sus amigos. Lo importante es pasarlo muy bien en el viaje de luna de miel y conocerse, claro. Bueno, y si Dios quiere, mi amor, tener ese nietecito varón que yo tanto quiero. Bueno, pero en ese sentido puede estar tranquila, señora Bernardita, porque nosotros nos vamos a llenar de nietos. Ay, bueno. ¿No es un vestido de novia padrísimo? Ay, sí. ¿Y le queda tan linda a la Carolina? Siento que falta tanto tiempo para matrimoniarme todavía. Ay, no, hijita, si el tiempo pasa volando y es mejor estar preparada. Eso. Yo creo que como vamos para el 2000, los hierros van a estar todos casados ya. Sí, pues ya está. Hasta empezaba el Gonzalo y agarró novia. Oye, si no es nada empezado. Ah, no. ¿Y tú cómo sabes tanto que lo conoces mucho? Ay, discúlpeme, Chelita, pero tuve que ir a Río Claro. ¿No ve que me llegó la encomienda de Santiago? ¿Un solo paquete te ha llegado? Los otros dos se me agotaron antes de entrar al pueblo. Pero no se preocupe porque dejé lo mejor para el final. Ay, yo necesito dos, habrán de mi talla, sí, ¿no? Oye, ojalá te hayas acordado de los míos, que la otra vez me yo necesito algo súper especial. Sí, no, tranquila, 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 porque alcanza para todas. A ver, ya. Ya, pues consiguen algo súper fino. ¿Cómo me quieres? A ver, pasa. Ay, ese es para mí. Pero este está precioso. Celedonio. Mira. Observa esto. Se va a ver espectacular, Chelita. Marcelo, ¿y tú conoces el internado Río Claro? Por fuera nomás. Parece cárcel. Tiene reja en todas las ventanas. Oye, ¿y hay muchos alumnos ahí? El único internado de hombre en toda la zona. Mira, ahí están todos los hijos de los mineros de la Rufina. Son unos gallos como de 2,50 metros, que si no les gusta la cara que tenéis, te sacan la cresta. Yo no entiendo por qué la señorita Julia armó tanto atado por una tontera. La verdad, yo preferiría quedarme acá. Pero se te acabó la buena vida, pues, cabrito. Ahora ya sabes lo que es canela fina. Ah. Oye, un consejo. Y péscame bien, ¿eh? Duerme con un ojo abierto. Yo sé por qué te lo digo. Niñitas, tomen sus puestos. Tengo algo muy importante que decirles, niñitas. A partir del día de hoy, el Colegio Vítalo Valle ya no contará con la presencia del joven Cristian Valdejar. ¿Qué? ¿Pero qué le pasó, señorita? ¡Hermoso! ¿Hubo algún accidente? Un momentito, déjenme terminar. Para resumir,
guardar el orden. A partir del lunes, el joven Cristian Valdés Guerra irá a completar su educación secundaria al internado de hombres de Río Claro. Eso es todo. Sigan trabajando, por favor, en orden, en completo. Almorzar hoy día, tengo mucho trabajo atrasado en el campo. Mi amor, ¿y por qué no contratas a alguien para que te ayude? Tendría que sacar algunas cuentas primero, mamá. Bueno. ¿Más cafecito, Eduardita? No, 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 gracias. Nada para mí, hoy solo pan y agua. Oye, ¿no se le estará pasando la mano al padre Pelayo con tanta penitencia? ¿Qué tan malo puedes haber dicho tú, Eduarda? A ver. En cambio, yo no necesito confesarme casi nunca. Mal, pues eso hace muy mal con eso. Buenos días. Uy. ¿Qué diría tu padre si te viera? Yo pienso que estaría feliz. Ha pasado un tiempo más que suficiente y no pienso ser la única hija tuya que use el luto. Bueno, yo me voy. Permiso. Yo también. Eduarda, ¿vamos? Y usted, mamita, también se podría sacar el luto. Hace bien. Yo voy a estar de luto mientras viva y espero que todos ustedes me entierren de luto. ¿Cafecito? Sí, gracias. ¿Y qué tal tu alumno? Muy empeñoso, mamá. Trata de imaginártelo, Prudencia. A ver. Tú tienes 10 yeguas en el pabellón de madre. 10 yeguas. Y cada yegua tiene un potrillo. Uno. Entonces, ¿cuántos caballos tienes en total? Ahora son 10, son 20. Eso es, ¿viste? No es tan difícil. Lo más que con caballo más fácil que con manzana, pues, joven. Usted sabe harto, leer bien allá al internado. Yo conozco estado ahí. ¿Estudiaste ahí, Prudencio? Claro. Lo que me acuerdo es que nos castigaban hartazo. Nos manguereaban con abuela. ¿Por qué los manguereaban? No sé, porque no habían ducha, no echaban en pelotita y a 5 de la mañana ahí en el patio. Y nos manguereaban con abuela, tú mío. ¡Qué injusticia más grande para con el primo Cristian Alelí! El colegio ya no va a ser lo mismo sin él. ¡No! El pobrecito debe estar desesperado, pensando que nunca más lo vamos a ver. ¡Muchachas! ¡Shh! ¡Si le hacemos una manda a la Virgencita! ¡Ella nunca me ha fallado, nunca! Yo me crió con 50 venas. ¡Lo mejor! Ricarda, ¿y a ti no te da pena que a Cristian se lo hayan llevado? Sí, pues, igual me da pena, pero no estoy llorando como las tontas. ¿Sabes lo que pasa? Es que tú no tienes sentimiento. Tú tienes el corazón más duro que una roca. Sí, ratón de seque, repite lo que acabas de decir. Pero los necios, repítelo. No fastidien. Recuerden que por un pleito echaron al primo Cristian del colegio. Por culpa de la Isidora. ¡Mentira! ¡Fue por tu culpa! Ya no me insistas más, Diego. Ya no pierdas más tiempo. La decisión está tomada. Pero si tú sabes cómo son en el internado Río Claro, ¿no es cierto, Prudencio? Este cabrón va a salir vivo de ahí. ¡Va a salir vivo! Y va a salir mucho más hombre. Va a salir mucho más firme. Y no me mire con esa cara angustia, Cristian. La decisión está tomada y se me va a Río Claro. ¿Está claro? Ya. Viejo, a ver, no. Espérate un poco. No. Mucha prudencia. Ojalá que el Diego pueda convencer al tío. Lo que pasa hoy, Cristian, lo que pasa con tu llama es que el patroncito Diego no convence al patrón de ninguno lo va a convencer, pues. Es que yo me haría la idea, tía, y estaría haciendo los bultos firmes. ¡Lili! Le traje unas cositas para que no se ande desmayando de tan flaquita. ¿Cómo te fuiste a molestar, Poncia? Venga, la tripa, a engañar, así podemos hablar. Tú me quieres bien gordita y sanita para el casamiento, ¿eh? No, la quiero feliz y con aliento. Gracias. Ay, Poncia, pensar que quedan tan pocos días para casarme con Diego y no me va a poder atender. ¿Y está contenta? Imagínate. Diego es lo mejor que me podría haber tocado. Es bueno, es tierno y me quiere mucho. Aparte, lo conozco hace muchos años, así que vamos a ser muy felices. Mili, si no es a mí la que tiene que convencer, es usted la que no está convencida. ¿Por qué?
Acuérdese que la vi llorar. Y al Diego, aunque usted lo quiere, no lo puede amar. Yo lo quiero mucho. Querer es una cosa, pero amar, eso que se dice amar, con ese gustito que entra por la boca y a uno la hace temblar, eso no lo siente, ¿no es cierto, Milly? Ya. Alivie ese corazón, cómase una naranjita y esta frutita y esta otra frutita y levante el alma. Me voy, Milly. Ah, y acuérdese que si quiere sacar eso que tiene adentro y la hace llorar, acuérdese que en la Poncia puede confiar. Chao, Milly. Me preocupé apenas te vi entrar. Sí. Es que la verdad es que llegué tarde. No, Camelia, por favor, no me des explicaciones a mí. Mal que mal, tu mamá es la dueña de la perfumería, ¿no? La verdad es que me siento pésimo. Yo creo que me estoy agarrando un resfriado. Yo creo que ya te resfriaste, Camelia. Tienes una cara atroz. Además, tu voz ronca, los ojos hinchados. Yo, la verdad, nunca te había visto así antes. Ay, debe ser una gripe terrible. Hola, chiquilla. Hola. Oye, Eduarda, ¿quería raptarme a mi hermana un ratito? Sí, está enfermita. Sí, ¿sí? Yo creo que me va a hacer bien salir. Así me despejo un poquito. ¿Qué tienes? Sí, mira, si después del paseo tú te quieres ir a tu casa, no hay ningún problema. Yo me quedo a cargo de todo. ¿Ah? Gracias. Siéntate tranquila. Sí. Cuídala. Sí. ¿Qué tiene? ¿Y cómo te fue? Toro, ¿cómo te fue? ¿Te encontraste con la novia la noche? No me diga nada, oiga. ¿Qué? ¿Le levantaste el velo? ¿Le viste la cara? No, sí. Esta peladita me mandó una señal. Ya me queda poco tiempo entre los vivos. ¿Qué señal? Un sueño. El hombre de arriba me mandó el aviso. Así que, ¿sabe, doctor? No, no le voy a levantar nada el velo a la novia. Los sueños son sueños nomás. Bueno, muy así será, pues. Pero yo ni a cañones le levanto el velo a la novia, oiga. Oiga, ¿sabe? Déjeme, por favor, seguir rezando porque tengo que pedirle perdón al de arriba para que me perdone todas las últimas embarradas que me he mandado. Sí. Muchas gracias. Ah, qué lugar más bonito. ¿Qué pasa? Nada. Tengo pena, eso es todo. ¿Por qué? ¿Estás enamorada? No, sí, no. Sí, estás enamorada. A ver, no. Ya, cuéntame. ¿Quién es el imbécil que te tiene así con pena? Dime, porque voy y le pego. No tienes por qué pegarle a nadie, Juan Pablo. La culpa es mía. Me enamoré de la persona menos indicada, eso es todo. Ay, Camelia, no existen personas indicadas o menos indicadas. Uno se enamora y ya. Ay, sí, pero él está enamorado de otra persona y tiene compromisos con ella. A ver, ¿lo conozco? ¿Ah? ¿Lo conozco? Por supuesto que sí. ¿Ah, sí? ¿Quién es? El Toro Mardone. ¡El lechero! Oye, a mí no me importa que sea lechero. No, por supuesto, si no importa, pero... ¡Ay, los Huidoro Vergara! Nunca vamos a aprender. Estoy enamorada del lechero y yo... Ella es una mujer que está a punto de casarse con otro. Sí, pero tú puedes luchar por ella, en cambio yo. ¿Qué? Mi mamá jamás aceptaría el Toro. Ay, Camila, ¿qué importa lo que diga la mamá? Si la mamá le da una pataleta es cosa de ella, tú tienes que luchar por lo que quiere. Ay, tú no sabes cómo son las cosas por aquí. Te fuiste hace mucho tiempo. Mi amor no tiene destino, Juan Pablo. Camila, eso depende de ti. Eso no es cierto. Él está enamorado de otra mujer. ¿Y qué? ¿Te vas a dar por vencido? ¿No te diste por vencido tú? A mí el Toro no me quiere. En cambio, la Emilia está interesada en ti. Deja que sea un respiro. Chucha, pobrecita. ¿Sabes qué es lo que está pasando?
pasando aquí? Es que se le está muriendo la abuelita. Sí, acaban de llamar a la pensión para avisar. Y era la única pariente que tenía esta pobre chiquilla, ¿no? Es que la viejecita la crió a ella. ¡Pobre abuela! Ay, yo, criosita Silvana, que tendríamos que dejar que esta niñita fuera a acompañar a su abuelita en los últimos suspiros, yo hallo. Subí, que sé, pues Mireya, si esta es una empresa, no es una institución de beneficencia, pues. Ay, Scarlett, Scarlett, pobrecita. Váyate que resignarte nomás y dejar que tu abuelita se muera solita, solita, solita. Yo tengo que ir a ver a mi abuelita. Ay, Dios mío, ya, para de llorar, para de llorar. Dime dónde vive tu abuela, ¿eh? Lejazo, eso sí, bien lejos. La niña necesitaría por lo menos estar allá todo el fin de semana. ¿Qué? Sí. Nunca pensé que iban a reaccionar así a esta niña, pero sí, es una verdadera depresión colectiva. Una histeria colectiva, Julia. Yo no pude hacer clase con el llantería. Yo tampoco, si mi clase fue una locura, ¿tú no te imaginas? No, sí, tengo que reconocer que la clase de gimnasia fue un espanto también, pero no sé, yo pienso que a lo mejor sería bueno reconsiderar la medida y permitir que Cristiancito vuelva al colegio. No, por ningún motivo, Julia. Esta situación hay que cortarla de raíz. Ay, pienso igual que tú, yo pienso igual que tú. Pero miren a las niñas, están sufriendo de verdad. ¿Se les va a pasar? Sí. Yo creo que fue muy mala idea aceptar a Cristian en este colegio. Sí. Tío, yo no me quiero ir a ese internado. ¿Pero para qué le haces caso al Prudencio, niño? ¡Qué un exagerado! Bonito este ejemplar, ¿eh? Yo creo que le vamos a sacar buena plata. Es chiquitito, pero a mí me habría gustado jalar reproductor, papá. Y vos déjate lloriquear, cabro cobarde. A lo mejor si usted habla con la señorita Julia, podrían llegar a algún arreglo. Yo sé pero que no si me ya llegamos a un arreglo, niño, por Dios, ya es definitivo. Pero tío, po. La única que no quiso venir fue la Ricarda. ¡Háganse un lado, cara, manera que me van a ahogar al cabro, chico! Este. Por favor, tío Fernando, haga algo. Convence a la señorita Julia que no se lo lleve. No permita que se lo lleven a ese internado, por favor. Por favor, mi cielo. Hablando el corazón de su papacito, el primo Cristian no va a poder soportar el régimen de vejaciones. ¡Esto va a tener los alumnos de ese internado! Pero yo no tengo nada que ver con esta cuestión, Carola. Ya, escúchenme, grupo de cebollentas y ciúticas. El carro se me da el internado el lunes y se acabó el cuento. ¿Está claro? Niñitas, están insoportables desde que el sobrino de Fernando Guerra se fue del colegio. Oye, ¿no hay una posibilidad de reintegrarlo? ¿Para qué? ¿Para que las alumnas sigan peleando por él? Es que la Julia, si tuviera dos dedos de frente, no hubiera metido un hombre en un liceo de niñas, ¿no le parece? ¡Ay! ¡Me estoy quemando! Bueno, ¿vamos a pelar a Ricardo o vamos a seguir pelando? No, sirve nomás, Poncia. Quizás, ¿dónde se metió esa niñita? Usted debería ser muchísimo más estricta con la Ricardo, mamá. Y también con la Emilia. Sobre todo ahora que fijó la fecha de su matrimonio. ¿Adivinen qué? ¿Qué? Vendí tres vestidos de novia más. ¡Ay, qué maravilloso, linda! Gracias, gracias, Jorgito. Cuente, cuente. Más los siete que vendimos ayer. ¿Sí? ¡Tenemos la plata para pagarle, Juan Pablo! ¡Alegría! ¿Sabes lo que pasa, Carolina? Es que yo no entiendo, no entiendo por qué tanto interés en el Cristian. Marcelo Afonso, en mi cielo. ¿Cómo no se va a dar cuenta que se lo van a llevar? ¿Que lo van a encerrar en ese internado? ¿Que lo vamos a poder ver una vez al mes nada más? ¿Y qué tanto drama? Entre menos lo veamos, mucho mejor. ¡Insensibilizado! No tienes ni esto de corazón. Oye, ¿sabéis qué, Carolina? Si yo no te conociera a ti, pensaría que estás interesada en Cristian. ¡Por supuesto que estoy interesada en Cristian! ¿Ah, sí? ¿Y a ti se te olvidó que nosotros dos tenemos algo que... ¿se te olvidó? ¿Y eso qué tiene que ver? ¡Monstruo de egoísmo! ¡Qué desgracia la mía que no tengas ni una pizca de la sensibilidad que tiene tu primo Cristian! O sea, que a ti sí te gusta el mocoso ese. ¿Cómo es posible que no comprendas nada de nada? Bueno, perdona. ¡No! No te perdono nada. Tu conducta para con el primo Cristian es innombrable.
innombrable. Carolina. Carolina. Sí. Don Juan. Rosita, ¿está lista la sopa y piña? No, es que lo vengo a buscar por otra cosa. Que lo están esperando allá abajo. ¿Quién? La señorita Emilita. Ah, qué buena noticia. Oiga, don Juan. Emilia. Hola. Tienes 5 minutos. Sí, claro. Vine a devolverte tu plata. No pensé que la fueran a recuperar tan rápido. Puedes contarla si quieres. No, no es necesario. Yo creo que sí es necesario, Juan Pablo. No me gustaría que hubiera un malentendido y que en el futuro inventaras una nueva excusa para acercarte a Mitia. No te preocupes, si me acerco a ella no va a ser por la plata. ¿Qué dijiste, imbécil? Diego, vámonos de acá. No tenemos nada más que hacer aquí. ¿Eso nomás, doctor? Sí. Yo pensé que iba a examinarme. ¿No quiere tomarme el pulso? ¿O la presión? No. No, era solo una conversación, nada más. Sí, son datos que necesito para la investigación que estoy haciendo. Llegaron los exámenes de Río Claro. ¿Exámenes de qué sería? Exámenes que el doctor le hizo hacer a los hombres de este pueblo, copuchenta. Están todos fallados los hombres aquí, doctor. Y por eso nacemos puras mujercitas. ¿Ah, sí? Bueno, hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego, Cándida. Hasta luego. Oye, apuesto a que quería que usted la examinara fresca. Son todas una sinvergüenza. ¿Alguna novedad en los exámenes, doctor? No. No, pareciera ser que los hombres son todos normales. Y los exámenes de las mujeres también resultaron todos normales. ¿En qué se quedó pensando, doctor? Nada, que la investigación es cada día más confusa. ¿No será que usted tiene otras preocupaciones? Ignacio no ha avanzado nada en su investigación. Pero parece que contigo ha avanzado bastante. Bueno, pero eso era parte del trato, nos habíamos quedado, ¿no es cierto? No. Habíamos quedado que te ibas a encargar de que ese médico no se metiera en lo que no le importa y que además se fuera lo antes posible de este lugar. Bueno, pero en eso estoy, Elena. Estás demorando mucho. ¿Alguna novedad? Sí. Le tuve que dar permiso a una de las temporeras para que se tomara el fin de semana porque parece que su abuelita se estaba muriendo, algo así era. ¿Y cuál de ellas? A ver. La que se te acercó ayer a ti a conversar, ¿te acuerdas? Sí. Ella. Recuerdo perfectamente. Sí. Así que se le está muriendo la abuelita. En Pichicuy. En Pichicuy. Puedes revisar los exámenes. Los hombres y las mujeres de este pueblo son normales. Ay, pero entonces, ¿por qué hay puras mujeres en este pueblo? Es que algo debe haber sucedido en este pueblo que transformara la realidad en algún momento. Sí, pero ¿qué, po? No sé. Pero tu papá sí lo sabía. Pero está aquí. Esa información está aquí en esta carpeta, pero como tu papá escribía todo en clave, no se entiende nada. ¿No habrás encontrado algo entre medio de esos otros documentos que están ahí? No, si yo misma ordené todo esto. Estaba lleno de boletas, facturas, papeles a los negocios, las tierras. ¿No te acuerdas de nada que tu papá te hubiese mencionado? Algo, aunque fuera intrascendente. ¿No habrás descubierto? Sí, ahora que lo dices, sí. Encontramos algo a los pocos días de su muerte. ¿Esto es? Sí. Qué bonito. Es precioso. ¿Y tu padre nunca te habló de este lugar? No. Me dolió un poquito así porque yo pensé que me tenía más confianza. Claro que cuando descubrimos este lugar con mi mamá y mis hermanas, nos pegamos el cacho que aquí se venía a esconder en la noche. ¿Y esto qué? No lo toqué. Quiero conservarlo todo como lo dejó mi papá. Hay algo escrito ahí, ¿eh? No se logra leer nada, está desteñido. Ignacio, ¿tú crees que este jardín tenga algo que ver con la carpeta? Yo creo que sí, fíjate.
Ricarda, ¿qué estás haciendo aquí? No somos amigos hasta la muerte, ¿para qué preguntas, Lisero? Claro que lo somos. Ya, pues viene a ayudarte. Gracias, pero ya nadie me puede ayudar. Mi mamá está de acuerdo con que me manden interno a Río Claro. Pero como yo no estoy de acuerdo, además depende de ti si te llevan o no. Bueno, ¿y qué puedo hacer? Bueno, ¿quieres irte al internado? No, no quiero. Ya, déjamelo a mí entonces. Te voy a buscar después del apagón. Oye, pero... Virgencita, vengo a pedirte para que intercedas para con el primo Cristian. No dejes que se lo lleven. Él no se merece una cosa así. Y de pasadita, pues si no es mucho el abuso, quería pedirte que ablandes el corazón de Marcelo Alfonso Guerra. Ay, por favorcito. Me cargo el animal, que tengo clase. ¿Y qué te pasa a vos que estáis tan estudioso? Claro, estoy aburrido, soy tan ignorante. ¿No será que te está gustando la profesora? Búscate una más buena. ¿Le gustaba la más fea de las patines? ¿La que es para pasar lo único que quiere aprender? No más permiso. Y aprender le llaman ahora. Y tú tienes que entrenar muy duro este fin de semana. Este fin de semana no puedo, papá. Me voy de paseo a la cordillera, a la nieve. No, tú no te vas a ir de paseo a ninguna parte. ¿Cómo que no? No, porque ¿queréis perder los puntos del campeonato? ¿Queréis perder el campeonato mismo? Es que no voy nada solo, papá. Me voy a ir con la Pía Montero. ¿Con la Pía Montero? Hijo de tigre, ¿eh? Y en el medio, una pequeña... un pequeño cerco de madera, y, pero en pleno centro, un palito en donde cuelga este género desteñido del cual le hablé. A mí me parece muy raro, ¿no cuenta usted? Jorge Patiño era un hombre raro, silencioso, poco comunicativo, lleno de recovecos, de misterios. Sí, pero es muy extraño que nunca se lo haya mencionado a Emilia, siendo ella tan cercana a él. Mira, Ignacio, Jorge tenía dos grandes amores. Su familia... Apaga ese cigarrillo. Perdón. Su familia y sus plantas. ¿Te conté que hacía injertos? ¿Qué clase de injertos? Qué sé yo, locuras que se le ocurrían a él. Pero, ¿qué estás pensando? ¿Tú crees que tiene algo que ver un jardín común y corriente con que en este pueblo nazca solamente mujeres? Eso es lo que voy a investigar, padre. Ahí tiene. Ay, ya ni ganas me dan de tomar, don Cele. Es que cuando el amor golpea, golpea fuerte. Y mucho más si es un amor del otro mundo. Oiga, pero eso debe ser cierto, ¿ah? ¿Sabe que a mí lo que me pasa con la peladita no me había pasado antes con ninguna, señores? Como un cosquilleo que ahora se le mete en el cuerpo. Hola, viejo. Hola. Tú debes ser el Toro Mardones, ¿no? Sí, claro. Manuel Mariano Mardones Manzomazo, para servirlo. No, no quiero que me sirvas nada. Quiero conversar un poco contigo. ¿Puede ser? Sí, sí, claro. ¿Tomarías algo? ¿Un vinito, alguna cosa? Bueno, no hay problema. Yo tomo lo que me pongan, ¿no? Ya, pues un vinito con fruta y algo para picar. Ah, gracias. Toma. Puede ser una pichanga, don Celi. Permiso. Pues. Bueno, usted dirá, pues. Bueno, me han contado por ahí que eres bastante mujeriego. Que las chiquillas del pueblo te persiguen, ¿es cierto eso? No, no es tan así. Oiga, es que en este pueblo le ponen muchaza color. Sí. Eso era antes, sí. Antes tenía hartas mujeres, pero... pero desde que me enamoré de mi peladita, yo soy potro de una sola yegua, gancho. ¿Algún problema, Prudencia? Sí, es que... es como enredado, complicado, difícil y como... casi como misterioso, así, porque... ¿y para qué te vas a dar porcentaje también? Bueno, porque si usted pretende administrar algo, Prudencio, ¿sí? Tiene que saber porcentaje. Ahí está. A ver, ¿cuál es su problema? Es que no... ¿y por qué me daste el resultado? No, permiso. Lo que pasa es que eso usted tiene que escribirlo acá, mi ¿sí? Ese número acá y este acá.
Entonces después multiplica y le va a dar el resultado, ¿me entiendes? Tan bonitas en el luto, si te gusta. Disculpen que interrumpa la clase. Es que lo que pasa es que la Jorja está un poco rara, no para de mover la cara. Yo creo que lo echa de menos, Prudencio. ¿Tú te crees, Poncha? Sí, porque desde ayer que usted le enseñó a ser viejito, no para de mover la cara, parece monito. ¿Le falta mucho? Yo te voy a avisar cuando terminemos, Poncio. Ya, no se olvide de pasar. No. Cuando vea lo que hace, le va a encantar. ¿No quiere alguna cosita, Gustavita? No, gracias. ¿Algo caliente para engañar el diente? No, Poncia. Ya. Permiso. Sí. Antes de que entrara la Poncia, ¿usted me estaba diciendo algo, Prudencio? Sí. ¿Me cree que me olvidó? Qué raro, ¿no? ¿Por qué se estarán haciendo amigos el Toro Mardones y el sobrino de la Elena Vergara? ¿Y qué quiere, pues, Chelita? Si somos tan pocos los hombres en este pueblo que tenemos que hablar entre nosotros, ¿no? ¿Y de qué va a hablar un roto como el Toro Mardones con un señorito como el Juan Pablo Huidobro? ¿De qué están hablando? A ver. Parece que hablan de amores. Amores. ¡Salucita! ¿Listo? Sí, por la mujer. Por mi peladita, gancho. Hasta el tope. Oye, no. Ya, mira, déjate de ahí la peladita mirando para otro lado. Mira acá, las mujeres que hay acá, hombre, en este pueblo, acá. Oiga, si no se crea nada, sí. Yo he mirado a las mujeres de este pueblo. No a todas. Mire. ¿Quiere que le empate la firme, gancho? Nunca más quiero volver a mirar a otra mujer. Nunca más. Quiero solamente estar con mi peladita y nunca más ponerle el gorro. Estáis loco. ¡Puah! ¡Cruz pa'l cielo! Ya, tómate eso. ¡Ay, Tina, ven! Mira, ahí tenés a tu torito. Cosío como tetera. ¿No es mi torito? No. Ganas no te faltan. Sí. ¿Por qué no tratáis de acercarte a él? Va, porque lo quiero. Además, yo tengo al toro cuando yo quiero. ¿Viste? Hoy he escuchado tantas veces decir eso mismo y las mismas chiquillas que lo han dicho después andan llorando como Magdalenas por los rincones. Naki, yo no ando llorando por ningún hombre. Ah, ¿no? A mí me ha pasado tantas veces. ¿Viste tú? Sí, pero ahora está ahí de lo más feliz. Ay, eso que la pobrecita tiene a su abuelita en coma y todo. Por suerte que mañana parto a verla. Ay, sí. Tengo tantas ganas de estar con ella. Ya, vamos a tomarnos algo, parecemos tontas aquí en la playa. Ya, vamos. ¡Juguito! Uy, Poncha, como que me tiene a reconocer la niña. Uy, ¿quién lo ve? Sí. ¿Quién lo viera, Prudencio? Sí. Está claro como el agua, a usted le gustan las guaguas. Sí. ¿Y qué pasó con el corny, el taita, la niña? ¿Le echó a volar? Ay, se fue para otra parte, trató de apechugar. Ah, ¿y a dónde ahora? En el patio, los callados. Entre tabla y tabla hay un hombre que no habla. ¡El muerto! Prudencio. Sí. Prudencio, no se demore mucho por aquí, ¿eh? Mire que los cuatreros deben andar dando vueltas todavía. Y si te gustas, como un poco voy al tiro. ¿Prudencio volvió? Sí, está en la cocina haciendo las tareas. Qué bueno que has entrado a estudiar de nuevo, ¿eh? Sí. Una pérdida de tiempo, que a ese bruto no le entra nada. ¿Así que te vas fuera de Santiago, Gonzalo? Sí, voy con mi tía Montero. Oye, ten mucho cuidado, ¿a dónde la vas a llevar? No te vayas a meter en cualquier lugar, por favor. Acuérdate que sea una mujer fina. No se preocupe, papá. Yo le voy a dejar bien claro que nosotros somos del campo, pero que no somos nada roto. Vamos a hacer las cosas bien. ¿Y estarás haciendo las cosas bien o estarás precipitando un poco las cosas? Claro que estoy haciendo las cosas bien, po. No quiero ser como vos, que ya hay 25 años por lo leo y nada con el matrimonio. Puras promesas y nada con el matrimonio. Bueno, pero ya tenemos fecha, el día 12, fecha clave. Benito, ¿qué pasa con Cristian? ¿No va a comer? No, Petro, parece que ya se acostó. No hay la hora de que ese enano se haya al internado. Tanta preocupación e interés de la Carolina por ese alfeñique. Este parcito va a terminar muy mal, ¿eh? Déjenlo que disfruten, señora Chelita. La vida es muy corta como para andar
apenándose por penas de amores. Sí, men. También es cierto. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 6. Yo tengo. Bueno, vamos. ¿Estáis seguros de lo que habéis hecho? Sí, vamos. No te vayáis a arrepentir. Oye, ¿y soy el toro? ¿No lo vayas a seguir? No, que haga lo que quiera, ¿qué me importa a mí? Síguelo. ¿Toro? No, pues Lourdes, acuérdese que su manda no se lo permite, oiga. Creo que no nos deberíamos ir. ¿Pero cómo? ¿Prefieres irte al internado? Claro que no. ¿Pero qué es lo que va a decir el tío cuando se dé cuenta? Tu tío te quería ir al internado y se supone que tú no te quieres ir. Entonces, por lo tanto, te tienes que venir conmigo. Ya vamos. Oye, espera. ¿Qué pasa? Se me quedó mi bloqueador solar. Por supuesto, es absolutamente intencional el hecho de que don Jorge Patiño haya escrito todo en clave en la carpeta. A lo mejor pensaba explicártelo personalmente. No tuvo tiempo. Y además, si la investigación no avanza como usted quisiera, doctor, es porque últimamente está bastante disperso. Porque él está haciendo otras cosas también. Candida, yo estoy dedicando todo mi tiempo a la investigación. ¿Ya has descubierto algo nuevo? Sí, algo muy bueno. De hecho, voy a dar una vuelta. ¿Dónde? Acuérdese que sus excursiones nocturnas no resultan muy bien, doctor. No, nada peligroso. Voy a ir al campo de las Patiño. ¿Y qué va a ir a hacer a ese peladero? A menos que piense que Jorge puso un mensaje ahí debajo de la tierra para que la gente lo descubriera algún día. Ya no se ría tanto, padre, porque en una de esas es cierto. A lo mejor escondió efectivamente algo. Bueno, lo puedes buscar mañana. No, esta noche. Oiga, bueno, ¿y por qué no va a despedirse de su enamorado, oiga? Si el besito a las buenas noches, lo que más le gusta, pues gancho. No, me dejaron. Si no tiene que entrar por la puerta, hombre, tiene que meterse por la ventana. ¿Ah? Por ahí uno se escurre por la ventana. No, me dejan entrar. Ah, yo le enseño, venga. No. Shh, ven, yo le enseño cómo voy a engañar. En la olla te dejé comida y adentro de la carpa hay una frazada por si tienes frío. Pero, Ricardo, ¿y si la fogata se me apaga? Prende el farol. ¿Y si el farol también se me apaga? Bueno, te quedas dormido y punto, po. Pero no, mira. Ponte en el supuesto que yo no me puedo quedar dormido. ¿Tú nunca has hecho camping? Bueno, sí, una vez. Pero fue en verano, fue con los Boy Scouts de Denver, Colorado. Bueno, ahora estamos en Chile y no es verano, así que esta es la idea. Mucha, pero quizás tú te puedes quedar un ratito conmigo. Pero tú estás loco, para que mi mamá se dé cuenta que no dormí en la casa y nuestro plan se vaya a las pailas. Pucha, pero es que... ¡Ricarda! ¿Qué pasa? Es que yo no puedo. Tengo miedo. Pepe, mi amor. Te estaba esperando. La luna se está peinando. Fifita. Toro la está mirando. Pablo, ¿qué estás haciendo aquí? Sí, yo, Emilia. ¿Qué estás haciendo acá? Escucha. Oye, escúchame, no te cases con Diego. Ay, estás borracho. Un poquito nomás. No te cases con él, ¿ya? Sal de aquí. No, escúchame. Yo no podría vivir sin ti. Yo necesito que salgas de aquí. Pero, escucha, yo te quiero mucho. Te quiero. No sé, mucho. Y no, no me gustaría. Yo te quiero, Emilia, muchito. Emilia, ¿qué está pasando allá adentro? ¡Emilia!
¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Sentí ruidos, Emilia. ¿Estás bien? Sí, no se preocupe. ¿No quiere que conversemos un rato? No, es que estaba por acostarme y... tengo tanto sueño, mamá. Bueno, está bien, acuéstese, mi amor. Mañana conversamos. Sí, mamita. ¿Está bien? Usted también. Juan Pablo, levántate. Juan Pablo, ya pues, levántate. Valiente en lugares que no conozco. Cristian, aquí no te va a pasar nada. Pero quédate conmigo. ¿Estás loco que me voy a quedar contigo la noche? Un solo ratito. Mira, hasta que yo me acostumbre aquí. 5 minutos. Gracias. Pucha, yo contigo, Ricarda, me siento súper seguro. Bueno, pero aquí no te va a pasar nada. ¿Estás segura? ¿Segura? ¿Qué fue eso? ¡Puma! ¡Hay pumas aquí! Sí, pero no le hacen nada a la gente. Y ponte en el caso que este es de los que sí le hace algo a la gente. Ya, me quedo un rato contigo. Pero un rato nomás, porque si mi mamá sabe que no llegué a la casa, me mata. Gracias. No sé si fueron varias personas o una sola persona. La cosa es que de repente sentí un ruido y... y vino el golpe. Bien feo le dieron, doctor. Yo creo que la persona que me pegó sabía que yo esta noche pretendía ir al jardín de don Jorge Patiño. ¿Y cómo se le ocurre también, pues, doctor, ir a meterse ahí tan tarde en la noche y solo? Ya, ¿sabe que voy a volver? Ah, no, eso sí que no. Usted no vuelve a ninguna parte. Ahora se va a ir a su dormitorio a descansar, ¿ya? ¿Qué secreto esconderá ese jardín? ¿Qué secreto puede esconder un jardín, doctor? Algo más importante de lo que me imaginaba. Puede que tenga razón. Porque a la persona que lo golpeó no le gustó nada que usted se fuera a meter ahí. No. Prométame que la próxima vez va a ir de día y acompañado. No, sí tengo que ir de noche. Además, yo creo que la persona que me golpeó es la novia de la noche. ¿Qué haces levantada a esta hora? ¿Qué haces tú levantada a esta hora? ¿De dónde viene? El ayuno me dio dolor de cabeza y salí a tomar aire. ¿Vas a tomar café? Sí, es que me dio un poco frío. No vas a dormir muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Pablo, necesito que te despiertes. Te traje un café, ¿sí? Juan Pablo, por favor. Muchacha, ojos de papel, ¿a dónde vas? Quédate hasta el alba. Muchacha, pequeños pies, no corras más. Quédate hasta el alba. Sueña un sueño despacito entre mis manos.
mi pieza entraste por la ventana anoche. ¿Dormimos juntos? Sí. Ah, ¿y no me pasó nada? No. Qué pena. No sabes que a mí no me hace ninguna gracia todo esto, así que quiero que te vayas. No, pero por ahí no. Te pueden ver de la calle. Ya vamos por aquí. Oye. Mira, perdona, no sé lo que pasó anoche. Seguramente tomé mal. Mira, ahora no tengo tiempo para discutir nada. ¿Salgamos por la puerta aprovechando que están todos durmiendo? Ya. Oye, levántate, flojo. Anda acostumbrándote nomás. Oye. ¡Prudencio! ¡Prudencio! ¡Manda, perrocito! Toca la emergencia, desapareció el Cristiano. No. Sí, no sé dónde está. Me. Le toca, po. Ayuda acá, que está cantando un ratón. ¿Qué es lo que pasa? ¿Matero, otra vez? No, papá, el Cristian desapareció. ¿Cómo que desapareció? Sí, tuvo que haberse ayer en la noche. ¿Y se te ocurre avisar ahora, Marcelo? Bueno, pero si puso una almohada, pues. Ese se arrancó para no ir al internado, papá. Cabrón demoniado. Bueno, pero no puede haber ido muy lejos, tiene que estar por acá, ¿no? Es que no conoce los alrededores, papá. Bueno, ya. Todo el mundo a buscarlo. Busquen en las caballerizas, en el bajo, en todas partes, ya, muévanse. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Cara, si no te apuras, vas a llegar atrasada al colegio. Además, todavía no te viste, pero ¿cómo es posible? Es que no voy a ir al colegio porque estoy con gripe. ¿Qué? ¿No tienes fiebre, Ricarda? ¿Que acaso tengo que estar muriéndome para que me crean? No, déjenla tranquila, que descanse un día si no se siente bien. El toro desapareció con vaca y todo. ¿Qué? ¿Qué desapareció, Poncia? ¿Y la leche para el desayuno? Oye, pero un día que no tengan leche no se van a morir, no son terneros, ¿no? Además, ese hombre no es la primera vez que deja su trabajo botado. Cierto. Buenos días, familia. ¿Y tú, Rodolfa? ¿Por qué estás usando la ropa de tu ajuar? Es que a Pepe le encanta la seda. Poncia, por favor. Quiero que lleves desayuno para dos personas. Mi marido y yo nos vamos a quedar todo el día regaloneando en cama. Y ese toro enamorado de la luna que abandona por la noche. Despiértese, mi amor. Oh, Fifita. Oiga, ¿qué hora es? Oiga, yo me tengo que ir. ¿Pero a dónde te vas a ir si estamos de luna de miel? ¿Cómo es luna de miel? De luna de miel, mi amor. Mira qué delicioso el desayuno que te mandó mi mamá. ¿Cómo y ella sabe que yo estoy aquí? Claro que sabe. Todo el mundo sabe que estás aquí. Eres mi esposo, ¿no, Pepe Román? Oiga, ya, Fifita, no siga con esa tontera. Venga, es peligroso que yo esté aquí hasta ahora. Ya, oiga, mejor que me vaya. Ven a desayunar, no te dejes que no te quedaste con hambre, Pepe, mi amor. Fifita, mire, ¿por qué no me deja irme mejor? Y no me siga diciendo Pepe, no es que el de arriba me va a castigar más después de lo que hicimos anoche. Qué pena que no hubo leche. El lechero no pasó. Fifita, no, está bien. ¿Por qué mejor no me pasa mis pilchitas para que yo me pueda ir ya? Sus pilchitas las dejé en la cocina para que la Ponce las lave. ¿Pero cómo es posible que ese cabrón haya desaparecido de la casa y nadie se dé cuenta? ¿Estamos durmiendo, patrón? Durmiendo, si confieren ustedes para matarse la risa. El Cristian es demasiado gallina para haberse escapado anoche. Tiene que haber salido al alba.
Yo creo que corre peligro ese chiquillo con los pumas, todo eso, patrón, patrón. Ay, Prudencio, ¿qué peligro va a correr? Debe estar escondido por alguna parte para después chantajearnos. ¿No es que le tiene miedo al internado? Marcelo, no creo que sea tan sencillo. Yo creo que se le juntaron muchas cosas a Cristian, papá. Eso es lo que pasa. A lo mejor el cabro está tratando de llegar a Santiago. ¿Pero cómo? ¿Sin plata? No siempre tiene plata. Ah, sí. ¡Patrón! ¡Patrón! ¡Malas noticias, patrón! El joven Cristian se llevó todas sus cosas, no dejó ni. ¿Se dan cuenta en el lío que estamos metidos? ¿Se dan cuenta qué pasa si se llama la Magdalena y el cabro se nos aparece? Bueno, pero sigamos buscando. Hey, seguro que lo vamos a encontrar luego. Vamos. Oye, Betito, vamos a enseñar los caballos. Uy, uy, uy. Parece que ahora te tocó llegar a ti de madrugada. ¿Cómo lo pasaste? No sé, ni me acuerdo. Bueno, está bien que no me quieras contar, pero tú puedes confiar en mí para lo que sea, Juan Pablo. No te lo digo en serio. Buenos días, Silvana. Encárgame esas cosas a Santiago, por favor. Oh. Veo que has decidido cambiar tu estilo de ropa, Elena. No son para mí. ¿No? Parece que tu mamá finalmente te convenció y que cambiaras tu estilo de ropa. Así te modernizas un poco, ¿no? Ya era hora. A mí me encanta mi ropa. No veo por qué alguien tiene que venir a convencerme a mí de nada. Esas cosas son para alguien que las necesita. Uy, ¿te pusiste generosa? Aunque no lo creas, soy. Oye, ¿a ti qué te pasó a llegar tarde al colegio? Hasta donde yo sé, la mamá es la apoderada de la Lili. Sí, pero la Silvana tiene razón. Anda a vestirte. No voy a ir al colegio. No soportaría entrar al colegio, la sala de clase y ver el puto Cristian vacío. Sé que si agarro este nano le voy a dar una salsa de patas. Y para mí que se voy a guarecer para allá, para el alto, para el Cerro del Loro. Ni siquiera conoce el área y se va a meter al cerro. Apenas sabe nadar, te conté. No sabe nadar, pero buenazo para las matemáticas, el joven. Bueno, ¿qué hacemos, patroncito? Seguimos buscando, descansamos aquí. No, paremos acá un rato. Bueno. ¿Tú? ¿Para dónde vas? A dar un paseo, por eso llevo Cocavi. ¿Por qué me miras así? Desde el desayuno que me estás mirando así. Quiero hacerte una pregunta, Emilia, por eso vine. ¿Sí? Sí, dime. ¿Tú le vas a decir al Diego que pasaste la noche con Juan Pablo? ¡Vamos, patroncito, que no hay ni rastro con Cristian por aquí! ¿Y dónde crees tú que se puede haber metido? Estás ahora ido ya para camino para Río Clara y con cuánto se llama para comunicarse con su mamá. Bueno, entonces vamos para allá, pues. Pues vamos. Yo no lo encuentro para la risa. ¿Te imaginas lo que hubiera pasado si la mamá entra a la pieza? O sea que Juan Pablo fue a declararte de su amor enfermo curado anoche. Enfermo curado. Se me va a meter en algún lío alguna vez. ¿Sabes que me da la sensación de que no le importa nada de lo que hace? Ah, debe ser porque alguna vez quiere volver a Holanda también. Hey, ¿te gustaría que se quedara? Yo estoy con Diego, oye. Bueno, yo decía nomás. No lo digas más. Mira que si alguien te escucha puede pensar cualquier cosa. Emilia, yo no soy caguinera, tú lo sabes. No, sí sé. Además, deberías ir a prender unas cuantas velas y agradecer que fui yo la que te vi, no la Eduarda. No, me imagino lo que hubiera pasado si hubiese sido ella. No, no. ¿Va a ir a almorzar a la casa? No. ¿Y tú? Tampoco. Oye, cuando saliste de la casa, ¿la Rodolfa está mejor o igual? Es lo mismo, cerraron su pieza con llave. Nunca, mamá. Mi amor, yo te voy a reemplazar en la tienda, ¿ya? Vístase si quieres saludar a mi mamá, ¿ya? Dios mío santo, ampáranos. Mi hija está absolutamente perturbada. Yo diría alocada. Sin amor se quedó trastornada. Es que la muerte de su padre la afectó mucho.
La muerte de un ser querido deja el corazón partido. Pero el dolor de la Rodolfa va en aumento y cada vez peor, Poncia. Pero sigámosle la corriente y ya volverá a estar consciente, digo yo. Cualquier cosa que pase, tú me llamas a la tienda. Sí. ¡Ay! ¡Qué horror! ¿Y si llamamos al doctor? Y vine a ver lo que pasaba y ahí fue cuando... Pero es bien raro, pues, Ignacio, si nadie sabe que este lugar existe. Excepto tu familia. Mira, si tú lo dices por la Rodolfa, yo creo que... Mira, entendámonos bien. O sea, fuera de tu familia, nadie sabe la existencia de este lugar. Pues eso no lo sabemos. A ver, vamos por orden. ¿Sucedió algo extraño en tu casa anoche? No, nada. ¿La Rodolfa volvió a vestirse de novia? No sé, pero no salió la pieza porque yo la habría escuchado. Es que no dormí mucho, entonces... ¿Y no escuchaste si una de tus hermanas salió de la casa? Adelante. Asiento, niñitas. Señorita Gustavo, ¿qué pasó? Solo vinieron estas dos alumnas, Julia. Pero por favor, esta situación no puede continuar. Me llamó la madre de la alumna Rodríguez para decirme que la niña estaba con depresión. ¿Qué vamos a hacer? No lo sé, no lo sé. ¿Qué me sugiere usted? Yo pienso que usted debería llamar urgente a una reunión de apoderados. Esa es una buena idea. Sí, eso voy a hacer. Eso voy a hacer. Bien, niñitas. Quiero que resuelvan el siguiente problema. El perímetro de un polígono regular... Che, Ricardo, ¿sabes qué? Yo creo que tu plan ya no está dando resultado. Mira, anoche casi me muero de frío y hoy día en la mañana fui incapaz de prender una fogata. Y para colmo casi me ahogo cuando el pesado, el Marcelo y el Prudencio me estaban buscando. Bueno, ¿y prefieres volver al internado? No, pero... Pucha... Bueno, entonces te vas a tener que aguantar. No puedes hacer otra cosa. Pásame los gusanos. ¿Qué cosa? Pásame los gusanos, que con lluvia los pescados salen más rápido. Pásame los gusanos, pues. Yo no sé cómo pescabas tú cuando eras scout, ¿verdad? Con señal eléctrico, por supuesto. Oye, ¿tú cuánto tiempo más crees que nos tengamos que quedar acá escondidos? Una semana más, mamá. ¿Qué? ¿Una semana? Pero si eso es mucho tiempo, Ricarda. Bueno, te tienen que echar de menos en tu casa, po. Si no, ¿cómo después vaya a volver? Así nomás te van a meter al internado, po, Cristian. Yo no estoy acostumbrado a comer una semana puro pescado. Y mucho menos dormir en el suelo. Así que tu abuelita se está muriendo. Sabía que otra cosa más inventar, pues si no me podía desaparecer así como así el fin de semana. Eres muy ingeniosa, Scarlett. Oye, te encargué ropa a Santiago, porque si vamos a engañar a Fernando Guerra, tenemos que hacerlo muy, pero muy bien. Sí. Oye, a propósito, ahí viene, yo mejor me voy. No me gustan las visitas masculinas de mi campo. Lo siento, Elena, pero es urgente. Las flores son muy sensibles y se alteran en cuanto ven aparecer un hombre. Bueno, mi sobrino Cristian desapareció. Pero ¿qué tengo que ver yo con eso? Bueno, quiero saber si tu hija Lili tiene algo que ver con la desaparición de este cabro molera. Aquí está su perfume, señora Clarita. Gracias. Mi hija va a estar feliz. Sí, yo sé. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Qué sorpresa tenerte por aquí, Emilia. No te voy a quitar mucho tiempo, Eduarda. Quiero hacerte una pregunta y quiero que me contestes con la verdad. Tú sabes que nunca miento en mi vida. ¿Qué es lo que quieres? Quiero saber si tú eres la mujer que se pasea vestida de novia por las noches. Yo no estoy loca como la Rodolfa. ¿Con qué derecho me haces esa pregunta? Bueno, tienes que reconocer que es harto raro que tú salgas a pasear mientras estamos todas durmiendo. Fui a tomar un poco de aire, eso es todo. Ay, ¿por qué no saliste al patio a tomar aire? ¿Por qué a la calle? Creo que estoy adivinando tus intenciones, ¿no es cierto, hermana? Tú te estás desquitando porque descubrí tu jueguito con Juan Pablo. Yo no tengo ningún jueguito con Juan Pablo. No me cambies el tema. ¿Ah, no? Es serio lo que está pasando, Eduarda. A Ignacio y él le pegaron en el jardín del papá. A pan y agua estuve todo el día. ¿Con qué fuerzas hubiera podido yo pegarle a alguien? Es que solo nosotras sabemos que existe ese jardín, pues, Eduarda. Bueno, yo ya te dije la verdad. Si tú no quieres creerlo, es problema tuyo. Emilia, qué sorpresa. ¿Cómo siento? No, ya me iba. Chao. Chao. ¿Tu hermana vino a comprar agua luna? No. Tú sabes que mi hermana nunca ha usado este perfume.
Fielita, no, te dispuesta el caballero ya, siempre. Ya, está bien. No tenías para qué seguirme hasta aquí. Pero es que tú nunca terminas las conversaciones. No me contestaste ni la mitad de las preguntas que te hice. Ay, Fernando, que querías que te contestara. Pregúntale a ella. Aquí está. Hola, tío Fernando. Hola. Por favor, no le digas tío, ridícula. Hola, Lili, ¿Cristiana te escribió? ¿No te mandó un mensaje? ¿No te llamó por teléfono? ¿Alguna cosa? No, ¿sobre qué? Bueno, que se mandó a cambiar y no le dijo nada a nadie. ¿Cómo? ¿Es que ya se fue de tu casa? Sí, sí, se fue de la casa, se llevó todas sus cosas y no lo podemos encontrar por ninguna parte. ¡Mamá, mamá, por favor, ayúdame a encontrarlo, mamita, por favor! La gente que lo está buscando ya va a aparecer, cálmate. No seas niña chica. ¡Cielenita! ¡Cielenita! ¿No sabe nada que llamó la señorita Julita del colegio que tenía una reunión urgente ahora de apoderada? La Julia debe pensar que yo tengo todo el tiempo del mundo para sus reuniones. ¿Tú no sabes para qué me quería? ¿Qué me importa a mí para qué te quieres, vieja histérica? ¿Algo más quieres saber? No, no, y discúlpame por haberte creado problemas con tu hija. ¿Ya? ¿Qué, te piensas quedar a almorzar? Ay, no, no, disculpa. Y ese toro enamorado de la luna que abandona por la noche la manada y es pintado de amapola y aceituna y le puso campanero el mayoral. Burlan de mí, es así. Solo quiero decirte un secreto. Solo quiero mi dicha expresar. Solo quiero cantarlo, cantar. La gran ilusión, buenos días. ¿Cómo? ¿Pero qué quiere que cierre la tienda para ir a una reunión de apoderados? Está bien, si es tan importante, ahí voy a estar a las 2:30. Hasta luego. ¿Dónde vas? Vine a pedirte disculpas por lo de anoche. Mira, si estoy aquí es porque no estás sola. Emilia, yo sé que no debí meterme a tu pieza, pero quiero que sepas que todo lo que te dije es cierto. ¿Me vas a decir que tú te acuerdas todo lo que me dijiste anoche? Sí. Me acuerdo que te dije que no puedo vivir sin ti y que... que me enamoré. Me enamoré de ti. Este mutuo. A continuación, algunas escenas del próximo capítulo de Aquelarre. Las inolvidables canciones del amor son los éxitos de Aquelarre, a la venta en todo el país. Igual que si juntitos, las cosas son más fáciles. ¡Doña! ¿Qué? ¡Ay, doña! No le va a gustar lo que le tengo que decir. La Ricarda no está en su dormitorio. ¿Cómo? Inmediatamente.
de aquí. Bueno, pero en eso estoy, lo estoy intentando, Elena. Estás demorando mucho, pues, Silvana. De aquí a que ese médico se vaya al pueblo, ya todos vamos a desconfiar de todo. Bueno, yo lo siento mucho, yo no puedo apurar más las cosas. ¿No puedes? ¿O no quieres? Tengo algo importante que decirte. Bueno, dígame lo que quiera. Total, lo único que quiero yo es mirarla, tocarla y besarla. Es algo muy serio que tengo que decirte. Carolita, ¿qué estás haciendo? Quemando recuerdos que ya no me sirven, mami. Pepe Romano, te voy a encontrar. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Suélteme! ¡Auxilio! ¡Pero qué sorpresa! Me temo que no va a ser una sorpresa agradable para ti. ¿Por qué? Este libro se lo entregó Juan Pablo a tu novia a escondidas.